Se han producido cambios en la economía española que los agentes e inversores internacionales están apreciando y respaldando. España ha reducido significativamente el diferencial de su deuda pública. Se afirma como un importante destino de los flujos de inversión directa internacional, que es la que tiene un carácter productivo y una vocación de permanencia. Por todo ello, España, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la petición del propio Gobierno de Mali, apoya la intervención internacional para restaurar plenamente la soberanía del pueblo maliense sobre su territorio y erradicar del mismo a los grupos que continúan la odiosa práctica del terrorismo, la violación de los derechos humanos, el sectarismo y la intolerancia.